Hola amigos de Radio Santa Rosa, hoy empezamos un programa más de RCR Deportes. Hoy hablaremos sobre el debut de la selección peruana sub-23 en los preolímpicos rumbo a Tokio 2020. Todos los detalles de las presentaciones de los distintos equipos de la Liga 1 Movistar y todo el tema del polideportivo. Y para hablar de todo ello ya nos acompaña el día de hoy Alan Rodríguez. Alan, un gusto saludarte. ¿Qué tal, Christopher? Vamos a iniciar el programa del día de hoy hablando acerca de los preolímpicos que se dio a cabo el día sábado, ¿no? Pero la selección jugó el día de ayer en este debut algo friccionado. Sabíamos que iba a ser un duro rival Brasil, incluso que no llegaba con las megas estrellas que tienen el Real Madrid, como es Rodrigo y Vinicius Junior, pero también llegaba con un jugador que está en la mira, prácticamente ya jugador del Real Madrid, Reiner, ¿no? Ese jugador del Flamengo, sub-20, creo que es un jugador por mirar. Pero si vamos directamente al partido, creo que un primer tiempo de la selección peruana ordenada los primeros 20 minutos, le cerraba los espacios a un Brasil que iba por los costados, iba por el medio, iba con los pelotazos, buscaba de todos lados buscar el arco rival de la selección peruana, pero le había cerrado los espacios la bicolor, pero eso fue solamente hasta los 20 minutos, ¿no? El dominio lo tuvo completamente Brasil, aunque tuvo que esperar hasta el minuto 43, Christopher, para marcar el gol, el primer gol y el que fuera el único tanto para la victoria por la mínima diferencia. El extremo Paulinho, la gran promesa que tiene este Bayer de Leverkusen de la Bundesliga alemana. Importante también este jugador que también está en la mira de muchos equipos, es importante también destacar ello. Y a través de este gol se transcurre por un error del portero Solís, justamente, ¿no? En un mal cierre ante este jugador, donde con un toque sutil mete 1-0 y ya en el segundo tiempo Perú se fue adueñando por momentos del partido, inclusive generando varias situaciones de peligro, iniciando con el tiro libre que tuvo Marco López, que en las cuales rozó por el palo del portero, y por momentos también Brasil mostraba ciertas deficiencias en la defensa, sobre todo hablando de los centrales brasileños, ¿no? Quizás el primer partido no es para sacar conclusiones de la selección de Brasil, pero en defensa ha dejado mucho que desear el cuadro verde-amarelo. No eran los mejores zagueros que hemos visto en cada preolímpico o en cada presentación de las categorías distintas que tiene la selección brasileña. Pero como tú lo dices, ¿no? No podemos sacar conclusiones en un solo partido. Lo que se vio ante la bicolor fue una defensa normalito, creo que se le podía hacer daño. También el único que intentó, el que más se mostró fue Fernando Pacheco, el actual jugador del Fluminense de Brasil, quien en algo que resaltó entre mucha gente que tiene la camiseta número 10, ¿no? Le han dado ese número, prácticamente se ha adueñado, ¿no?, de todo el ataque. Es el que encabeza el ataque de la blanquirroja. Vamos a ver cómo le va en su próximo encuentro. Sabíamos, como lo repito, que iba a ser un partido muy difícil, pero creo que han podido hacer un poquito más, ¿no? En la segunda mitad, como tú lo dices, Christopher, comenzaron a soltarse más, a controlar más el balón, tratar de hacer las transiciones más rápidas de defensa a ataque y ataque a defensa también. Pero Brasil siempre ha tenido el dominio del balón, tiene muchas figuras en esta categoría, no solo en el Brasileirão, sino como tú lo dices, ¿no?, también jugadores que ya están en el torneo europeo. Vamos a ver cómo le va a la selección peruana. Recordemos que tiene un grupo muy difícil en el grupo B donde está, y sobre todo los errores que tendrá que corregir Norberto Solano, ¿no? Ya conoce al grupo, la mayoría es la que viene participando desde los Juegos Panamericanos, Christopher. Entonces, ¿qué te pareció a ti el partido? Si le faltó el manejo en el medio campo de quizás de Martín Tábara, abajo también lo de Velarde, las ausencias, ¿no? Y sobre todo en el ataque, ¿cuánto hubiese sumado, ¿no?, que a Fernando Pacheco lo acompañe Kevin Quevedo? Christopher, creo que ha sido una de las piezas que más ha sentido, sobre todo porque Perú no ha atacado mucho, ¿no? A pesar de que Fernando Pacheco intentó por todos los medios, con una de las características que tiene, que es la velocidad,
no ha podido con la defensa brasileña. Creo que a estas alturas ver a una selección sub-23 como la que tenemos ahora, veo quizás una selección un poco más equilibrada a comparación de los Juegos Panamericanos. Ya se ve, ya la mano del técnico ya se ve viendo de a pocos. Quizás no tengamos los mejores resultados, o quizás lo que estamos aspirando a lo que es el cupo para los, justamente a los Juegos Olímpicos de Tokio, pero las ausencias de todas maneras se sienten, porque son dos titulares en las cuales hemos estado viendo en estos últimos amistosos con Alberto Solano, ¿no? Lo de Martín Tábara, quien estuvo presente en la Eterna Celeste, y también lo del Chico Velarde y lo de Kevin Quevedo también, que sumándole a lo que está haciendo Fernando Pacheco hubiese sido un ataque que se hubiese notado más, y también esto que deja mucho que desear, la presencia de Christopher Olivares, ¿no? Hubiésemos visto quizás a Sebastián González Cela como el 9 de esta selección. Que ha sido criticado, ¿no? Ya en otras oportunidades, Olivares, el chico que juega en Sporting Cristal, no ha tenido los partidos que uno quisiera ver, ¿no? No respondió. Como lo ha hecho también en la reserva, incluso por su buen momento que tuvo el año pasado, en la temporada pasada en la reserva, fue a Portugal, ¿no? A probarse, no le dieron los minutos que él deseaba, regresó a Sporting Cristal, bueno, regresó ahora para estar en el primer equipo, no ha hecho buenos partidos, pero Ñol Solano siempre lo ha tenido en cuenta, y lo ha tenido en cuenta sobre todo como titular, y como tú lo dices, ¿no? Mucha gente esperaba también el ingreso de Sebastián Cela, uno de los jugadores que también ha podido marcar muchos goles en primera división, y sobre todo porque ya tiene ese roce, ¿no? De haber jugado con jugadores mayores que él, el roce también que ha tenido la seguidilla de partidos en primera división, y sobre todo porque es un buen jugador, ¿no? Sobre todo porque también quizá ha podido hacer dupla con Christopher Olivares, si es que cambiaba el sistema táctico Ñol Solano, pero no lo ha tenido en cuenta ni siquiera para el recambio. Bien, el próximo partido que va a tener la selección peruana, porque sabemos que esta segunda fecha descansa, ya vamos a verlo también, ya quizás con otra alineación, con algunas cosas que mejorar, pero ciertas impresiones por el momento que deja esta selección, que esperemos pueda lograr estar entre los primeros lugares, aunque enfrentar también a Uruguay, Paraguay, y también se va a enfrentar a una selección boliviana que ya hemos enfrentado en unos amistosos aquí en nuestro país. Vamos a ver qué es lo que se pueda presenciar justamente en estos próximos partidos de los preolímpicos. Sí, vamos a ver cómo le va a la selección peruana, que en la siguiente fecha va a descansar. Recordemos que por cada grupo descansa en cada fecha un seleccionado. Esta vez lo hizo la selección de Bolivia, ahora sí va a debutar frente a Paraguay, quien salió derrotado también Christopher en su debut ante la selección charrúa, ¿no? Creo que está bien claro que los favoritos y los candidatos son la selección verde-amarela y la selección celeste de Uruguay, ¿no? Sobre todo por el potencial que han venido demostrando años anteriores. Se ve claramente en la selección mayor de Uruguay, Christopher, la juventud que tiene esa volante, los delanteros que se viene sumando, la defensa. Entonces, es claro favorito la selección brasileña y la uruguaya, pero esperemos que Perú pueda responder en las siguientes fechas cuando les toque jugar ante Bolivia, Paraguay y la selección uruguaya. También aquí el factor importante es la diferencia de goles, que no ha sido abultada. Ambos partidos en el grupo de Perú han sido por 1-0, así que aún deja abiertas ciertas posibilidades, porque son dos que clasifican por cada grupo y van a jugar el cuadrangular final. Sí, pero qué bueno hubiese sido asegurar un empate, ¿no? Ante la selección brasileña. Y se ganaron las oportunidades. Porque no solo rescatábamos un punto, si es que se lograra el empate, sino también exigíamos a Brasil que demuestre más, ¿no? En otros partidos, claro, lo que tú dices, que gane sus partidos obligados. Eso iba también exigir a la selección peruana ganarle a Bolivia, que es el rival más accesible de este grupo. Entonces, ahí teníamos 3 puntos con el empate, estamos hablando hipotéticamente de algo que no ha podido suceder, 4 puntos que te aseguraban jugar un partido de empate o victoria entre Paraguay y Uruguay para meternos en un segundo lugar. Ahora tenemos que buscar el resultado, sí o sí ganar conseguir una victoria para tratar de meternos en el segundo puesto. Muy difícil conseguir el primer lugar, Christopher, con esta derrota que hemos tenido en el debut. Recordemos que solo queda 3 partidos.
y Uruguay también empezó este preolímpico ganando. Bien, y para todo ello también vamos a escuchar las declaraciones de Norberto Solano, quien habló del rendimiento de sus dirigidos ante la selección de Brasil. Una buena sensación, que los muchachos dejaron todo frente a una gran selección y bueno, esperemos recuperarnos de cada partido con Paraguay. Bueno, Paraguay en las mismas circunstancias que nosotros, creo que perdió también, entonces vamos a enfrentar una selección dura, una buena selección, entonces creo que hay que tener tranquilidad, vamos a analizar todo, vamos a sacar las mejores conclusiones y obviamente preparar el partido con una selección que desde otras características, ¿no? Brasil sabemos que tiene un juego diferente, pero bueno, tenemos que prepararnos para una selección que también tiene la misma necesidad que nosotros, así que Dios quiera, bueno, preparar el partido de la mejor manera y poder sacar un mejor resultado el próximo sábado. Estas fueron las declaraciones de Norberto Solano tras culminar este encuentro ante la selección de Brasil. Las expectativas son grandes, le ha dejado buena impresión según el técnico, pero más allá de dejar una buena impresión, lo que tú mencionas, un empate hubiese caído a pelo para poder llegar a un segundo encuentro y enfrentando justamente a la selección de Bolivia, que sería quizás más accesible para poder lograr estos 3 puntos ansiados y mantenernos en la pelea para ocupar al menos el segundo lugar que nos puede llevar a una posible clasificación. Sí, ¿no? Lamentablemente, por un error del arquero Solís Christopher, que tiene una mala salida en realidad, creo que se confía, ¿no? Creyó que el jugador, el delantero Paulinho, no iba a llegar a la pelota, pero solamente mete el pie nada más para pincharla y por entre las piernas se le escapa la pelota y finalmente marca el único tanto, porque ordenadamente ha estado muy bien, creo, la selección peruana, tiene que mejorar algunos aspectos, sobre todo en el ataque, Christopher, y lo recalco, creo que la transición le está faltando mucho a la selección peruana, no tiene la transición muy rápida, sobre todo de ataque y defensa, ¿no? Creo que si les cuesta mucho defender para atacar, para hacer la transición de ataque a defensa y retroceder, le cuesta más, sobre todo porque Brasil te ataca hasta con 6, 7 jugadores, entonces se tiene que replegar mucho la selección peruana. Sabemos que no le van a jugar todos los equipos como juega Brasil, pero de todas maneras tiene que mejorar eso el equipo de Ñol Solano, Christopher. Y en otros resultados, en el grupo A, Ecuador salió derrotado ante la selección chilena por 3-0, que se lleva una victoria muy importante, Christopher, justamente por lo que tú mencionaste, ¿no? La diferencia de goles que va a ayudar mucho a las selecciones. Y en el segundo encuentro, Argentina derrotó 2-1 a la selección colombiana. En este grupo A, en esta primera fecha descansó la Vino Tinto. La selección venezolana descansó en esta primera fecha y ya va a tener su debut en la siguiente. Y ahora, cambiando de tema, Christopher, dejando los preolímpicos, vamos a hablar de los equipos peruanos y las presentaciones que ha habido este fin de semana, ¿no? Inició con el equipo de Universitario y la Noche Crema, que tuvieron el día sábado, luego de este pequeño proceso de partidos amistosos que tuvieron en Argentina, primero ante Huracán, donde salieron victoriosos por 2-1, y luego la derrota ante Boca Junior, que no se guardó nada. Christopher, salió con toda su gente el equipo de Miguel Ángel Russo y el equipo de Gregorio Pérez, intentó, hizo lo posible, pero sabíamos que el equipo de Boca iba a estar muy muy potente, ¿no? En esta presentación cayó 1-0 ante Cerro Lago, pero recordemos que guardó algunos jugadores, trató de no darle mucho sacrificio, sobre todo porque el día de mañana van a tener el debut en la Copa Libertadores ante Carabobo de Venezuela en la fase 1. Bien, un partido donde Universitario y Cerro Largo era un partido de tú a tú, ida y venidas también, que se mostraba también el buen nivel, primer tiempo de Donald Millán, sí, que se ha mostrado, ¿no?, bastante, claro, en este partido, donde claramente pudimos ver por qué fue elegido el mejor jugador de la temporada pasada. También teniendo en cuenta las ausencias que tú mencionas, ¿no? No tomó en cuenta Aldo Corso ni Alejandro Jover, porque estaba sentido, no pudo estar presente en este encuentro. Incluso todavía no es confirmado, ¿no?, que llegue mañana al encuentro. Ha viajado con el grupo, pero no se sabe si estará en el inicio del partido. Bien, y hablando del transcurso de todo este encuentro,
en un partido donde Universitario tiene esta mala fortuna en el segundo tiempo, donde ese tiro libre fue fundamental, ¿no? Donde Tomás Fernández, el uruguayo, en esta oportunidad dispara un tiro libre, donde en un rebote confunde tanto a la defensa, a los delanteros del mismo Cerro Largo y también al mismo portero José Carvalho, donde se mete el arquero con un rebote extraño y así queda un 1-0, donde también las expectativas son altas y bajas con Universitarios, ¿no? Dos partidos perdidos, uno ganado antes de empezar el día de mañana con su debut ante el cuadro de Carabobo de Venezuela. Sí, a pesar que son partidos amistosos, que no se juegan por puntos, son partidos también importantísimos porque a los directores técnicos creo que es donde mayormente sacan las conclusiones, ¿no? Donde tienen que corregir errores, donde tienen que fortalecer sus habilidades y donde van a tener que plantear bien el 11 que va a arrancar ya, bien sea para el torneo local o bien para la Copa Libertadores, ¿no? Ahora hablando de Universitario, creo que Gregorio Pérez ya sabe qué equipo va a mandar a la cancha ante el cuadro venezolano. Sabemos que va a tener que rescatar mínimo un empate y yo me imagino que irá por la victoria. Como ha jugado Universitario en estos tres amistosos, Christopher, vemos a un cuadro crema muy distinto a lo que era la temporada pasada, incluso con los dos técnicos que tuvo por su paso, ¿no? El cuadro crema, ¿no? Con Ángel Comiso, creo que en la segunda temporada, que a pesar que alzó futbolísticamente el cuadro de Universitario, lo hizo con un esquema muy defensivo, Christopher, buscando las contras, ganando por la mínima, tratando de manejar el arco a cero, que es importante, sí, pero también, si no me van a hacer goles, también tengo que intentar marcar los goles en el área rival, si no, ¿de qué vale, no? Creo que en el fútbol los goles son los que mandan, entonces creo que a ese Universitario le costó mucho en las últimas fechas y también eso le pasó factura para no pelear el título en los playoffs, ¿no? Entonces, con Gregorio Pérez ha pasado todo lo contrario, Christopher. El equipo demuestra que tiene carácter a la hora de atacar, va con muchos jugadores en el arco rival y tiene mucha transición a la hora de defender, atacar y lo mismo de atacar a defender. Se repliega mucho atrás para tratar de evitar los contragolpes del rival. Es que si también hablamos de estos dos procesos, claro, la mitad de temporada que hace Ángel Comiso y por otra parte lo que está haciendo ahora Gregorio Pérez, bien es cierto, Gregorio es un poquito más ofensivo, sobre todo los jugadores los tiene también. Es un equipo más equilibrado a comparación de lo que hizo Comiso, bueno, que ante lo que tuvo en ese momento lo trabajó y lo hizo de la mejor manera, llegando hasta la fase 1 de Copa Libertadores, que es decir mucho ante un equipo Universitario que tenía bajas importantes, no contaba con muchos extranjeros, Universitario no contrató para mitad de temporada, porque se veía también la falencia económica que en estos momentos también puede estar atravesando, pero Universitario tuvo la actitud para poder afrontar y sobre todo repotenció a muchos chicos de la cantera, que ahora hasta Gregorio Pérez los está tomando en cuenta para poder disputar esta Liga 1 Movistar y por qué no decir también la fase 1 de Copa Libertadores, en las cuales esperemos logre un buen resultado en Venezuela y aquí en Lima pueda consolidar el resultado que pueda sacar y salir adelante en esta fase 1 de Copa Libertadores, que sí, siempre es complicado. A excepción de otras presentaciones de otros años de Universitario de Deportes, creo que los hinchas no se han ido tan molestos, ¿no? Quizá algo de incomodidad, porque siempre en la presentación vas a querer que tu equipo gane, pero ya lo han visto jugar en Argentina, ¿no? Han demostrado un fútbol que merece, ¿no? Merece seguirlo, ir a apoyar al equipo. Creo que no pasa nada con este resultado de 1-0 en contra ante Cerro Lago de Uruguay en su presentación, y donde saben también que los partidos importantes arranca el día de mañana, ¿no? En esta fase de 1 ante Carabobo de Venezuela por la Copa Libertadores, Christopher, se jugará a las 5:15 de la tarde hora peruana. Entonces, muy atentos los hinchas cremas siguiendo su equipo y por el bien del fútbol peruano también esperemos que saquen un resultado positivo. Y el día de ayer, domingo, hubo otra presentación, Christopher, donde fue la tarde celeste, ¿no? La tarde denominada, ¿no? La tarde de la raza celeste por Sporting Cristal, donde presentó a su plantel 2020, a los refuerzos que ha traído, incluso se hizo notar uno de ellos, donde ya vamos a hablar de Ray Sandoval, ¿no? Quien fue uno de los que marcó gol y uno de los más ovacionados, ¿no? En su regreso a Sporting Cristal.
Bien, esta presentación de la tarde celeste, Sporting Cristal enfrentó a un complicado rival como es Independiente del Valle, ¿no? El actual campeón de la Copa Sudamericana, lo jugó de tú a tú, inclusive también cambiando prácticamente toda la alineación, ¿no? Con la reserva en el segundo tiempo, pero en el primer tiempo Sporting Cristal manejó el partido y por momentos también obligando a Independiente del Valle a utilizar recién el contraataque para poder cerrarlo el partido, y inició ganando inclusive con el gol de Cristian Ortiz a los 37 minutos, adelantando el marcador con un pase de Jorge Cazulo, donde Titi Ortiz cambia la trayectoria del balón, dejando sin opción al portero rival. Ya en el segundo tiempo, el empate, ya se llega en esa oportunidad con el gol de Gabriel Torres, que empata el partido, y justamente también es el que empata nuevamente el marcador en la parte final del partido. Y antes de ello, Ray Sandoval, quien hace su regreso con gol, y sobre todo la novedad que ha sido en esta alineación ha sido el chico Grimaldo, ¿no? Un jugador bastante criticado por la recordada fallo al gol, ¿no? La sub-17 en ese campeonato donde por diferencia de goles no clasificamos, recordemos ese partido que muchos hablaban que estaba arreglado, ¿no? Entre la selección ecuatoriana y argentina, donde caen los albicelestes por 4-1, pero esa es otra historia. Creo que en esta presentación el chico Grimaldo lo ha hecho muy bien, Christopher, una asistencia, bastantes minutos en el partido, y vamos a ver cómo viene demostrando su fútbol a lo largo de esta temporada al mando de Manuel Barreto, quien ha confiado no solo en él, sino en todos los chicos de la reserva, porque recordemos que él viene, no llega al primer equipo desde la reserva, porque ya conoce al plantel donde ha salido campeón, justamente lo que acabas de mencionar. Entonces, muy bien por Sporting Cristal, creo que este empate 2-2 también le va a sacar conclusiones a Manuel Barreto, y sobre todo a lo que le llega, ¿no? Lo que será la Copa Libertadores en su fase 2. Recordemos que Sporting Cristal está desde la fase 2, y lo que será el campeonato nacional, Christopher. Entonces, vamos a ver cómo le va a los equipos peruanos en la Copa Libertadores, sobre todo Universitario de Deportes, y el único equipo, bueno, de los equipos limeños, ¿no?, que todavía no hace su debut o su presentación, es Alianza Lima, que lo hará el día miércoles 22, Christopher, de este mes, donde presentará el plantel 2020, y donde recordemos que ha tenido bajas importantes, pero también ha llegado jugadores importantísimos. Bien, el partido se va a jugar a las 8 de la noche, justamente este miércoles, donde vamos a ver a un nuevo plantel de Alianza Lima. También hay novedades con el nuevo estadio Alejandro Villanueva, ¿no?, que en las cuales se va a contar también con pantallas publicitarias LED alrededor del estadio. Alguna novedad aquí en el fútbol peruano que también va a ser algo importante, y también con el nuevo sistema de sonido que ha incorporado el cuadro blanquiazul. Son novedades tecnológicas que se está viendo ahora. Por la mejora para esta del equipo, por la mejora de los hinchas, quieren ver un mejor espectáculo, sentirse más cómodos, y creo que también lo hace porque Alianza Lima no es el equipo que tiene más plata en estos momentos, porque también tiene deudas, pero han mejorado, pero sí es el equipo que ha tenido más ingresos este año, ¿no? Sobre todo por clasificar la Copa Libertadores, los últimos tres campeones, el 2017 campeón, los 2018 subcampeón, 2019 subcampeón. Entonces, ingresos importantes, Christopher, donde están haciendo un buen trabajo la directiva blanquiazul. Bien, y así vamos a cerrar la información deportiva el día de hoy. Nos ha quedado corto el tiempo, pero hemos hablado sobre los temas importantes que han acontecido durante este fin de semana. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos también a través de la señal radial 1500 AM y 105.1 FM Sur, de lunes a viernes a las 10 de la noche, y también nos puedes seguir a través de todas las plataformas digitales, canal de YouTube y también las redes sociales como Radio Santa Rosa. También pueden visitar la página web www.radiosantarosa.com.pe, donde podrán encontrar las noticias deportivas nacionales e internacionales y la coyuntura política. Muchísimas gracias, Alan, por acompañarnos en este inicio de semana, y también agradecer en cámaras a Antonio Nicolás, y con nosotros será hasta el día de mañana.